En San Martín desde que se inauguró la General Paz en el año 1941. Me llamo Adela Sicartz y tengo 81 años. Me llamo Miguel Ángel Leguizamón, viví en la calle Juárez 933 entre Lavalle y Necochea. Y bueno, de General Paz estaba aproximadamente unas 30 cuadras. Mabel Dana, yo viví cuando era chica vivía más en Mataderos, así que la imagen es como más lejos. Mi nombre es Claudia, tengo 51 años, vivo del lado de provincia, en el conurbano, hace aproximadamente 50 años. Néstor, tengo 62 años, vivo en la General Paz, del lado de la capital, Avenida San Martín y General Paz exactamente, y estoy a dos cuadras exactamente de la General Paz. Buenas, mi nombre es Dante Martín Cabral, tengo 40 años, soy socio y deportivo de Club Atlético Platense, trabajo hace 20 años en la misma institución y transito en la General Paz desde hace 20 años aproximadamente. Aida Dávalo, 65 años. Vivo acá desde el año 1984-85. Mi nombre es Gustavo, tengo 50 años. Vivo del lado de provincia, la General Paz, y hace más de 40 años que vivo ahí. Mi nombre es José Alberto Pizuto, tengo 67 años. Mi nombre es Pablo Chavarrito, mi edad es 51 años. Viví desde 1969 hasta 1992 en la zona. Mi nombre es Alejandro Amarillo, tengo 44 años y vivo en la General Paz desde el año 1980, a 5 cuadras más o menos, del lado de Capital. La imagen que se me viene cuando digo la General Paz es que era mucho verde. Y una fragancia jacarandá que era increíble. Los pinos y los árboles que había en la vieja General Paz. Era una cuestión de... estaba lleno de árboles, pasto, y era muy linda la General Paz. Cuando llegaba la primavera, se tenía todo de un color naranja, y después todas esas flores caían, entonces se hacía una alfombra naranja. Yo en el recuerdo, como urbanísticamente, me quedo con lo que conocí, porque era realmente un parque. Tenía un bulevar en el centro, el parquizado, y aparte de esas casitas que estaban de los cuidadores, que eran antes. Como que bueno, que había vacas o que había ganado, o que había sembradíos del otro lado. Yo, mira, General Paz, me gusta. Siempre me gustó. Siempre fue, viste, no sé cómo decirle a la gente, yo vivo en la cuadra de General Paz, es lindo. Antes era verde, ahora es todo asfalto. Las referencias claramente en aquella época eran los edificios que eran los edificios de más altura, que estaban sobre la avenida Emilio Castro y General Paz. Migueletes, esa es otra referencia muy importante. Y esa intersección de la avenida Emilio Castro y General Paz tenían estos dos hitos importantes. Tenés el Parque Saavedra. El gasómetro, que ya no es gasómetro, sirvió como tal durante 2 años nada más. Ahora es un depósito de automóviles, creo. Y es un referente importante porque lo conoce todo el mundo. Y después un cruce que me gusta mucho es el de Libertador y General Paz, que también es importante y está muy lindo. La fábrica Philips.
También el Parque Sarmiento, porque ahí ya sé que me voy a encontrar al rato con la Panamericana. La cancha de Vélez Sarsfield. El Autódromo, otra referencia que la vas a ver, viniendo del norte para el lado sur, a tu izquierda, allá el arco del Autódromo. La cancha de Platense, por ejemplo. Aplicación para los futuros socios o conocidos que se quieren hacer socio del club, que me piden referencia, para orientarme muy fácil. Si vienen del acceso norte, se encuentran con la General Paz, entonces como orientación estamos cerca de lo que sería Avenida Maipú, Avenida Cabildo, que sería Puente Saavedra, esto sería Puente Saavedra, y en caso de que no, cuando se meten, como para orientación, se encuentran con el Shopping Dot. Bueno, cuando era joven íbamos a pasear, porque realmente era un lindo parque. Sigue existiendo el parque, está el Parque Saavedra, que es muy lindo. Jugar a la pelota, a Parque Saavedra. Jugábamos la pelota y que la pelota caía en la General Paz y la volvíamos a agarrar. Entonces si se iba una pelota, había que tener mucho cuidado, llamar a un adulto para que vaya a buscar la pelota, o a lo mejor alguna pelota se perdía porque pasaba un auto y la reventaba. Juntarnos los sábados para jugar, casado con soltero, pibe de 10, 12, 14 años, juntarnos todos los sábados para al fútbol. Donde todo pasaba, digamos, donde jugabas a la pelota, donde tenías las hamacas, donde había árboles donde nos trepábamos. Ese lugar de juego de niños. Nos tirábamos por los terraplenes con cartón, haciendo culo patín. Comúnmente para los recreos, es decir, visitar a familiares que viven en San Martín. Viviendo al lado de la General Paz era como habitual transitar por ella, digamos, ¿no? Actualmente para transitarla, tanto en auto como moto. Es más linda en moto porque la burro con el auto. No andábamos en bicicleta, eso sí, en bicicleta por la General Paz no andábamos. Y aproximadamente el radio de bicicleta en el cual me manejaba era este. Y hice esta parte porque desde Emilio Castro o Provincias Unidas también me manejaba por acá porque tenía compañeros por acá. El transporte acá de la General Paz es bárbara. Para mí es espectacular. Siempre comentamos con mi marido de que para viajar es bárbaro, porque en cualquier momento salimos y estamos donde queremos. Y para conectarme con Capital, más que nada para conectarme con Capital. No, para trabajo, para ir a visitar a unos amigos que vivían en Ramos Mejía, para ir a bailar a Ramos Mejía. Siempre en auto porque lo hacíamos para pasear. Nunca lo usé como para ir al colegio, para estudiar. Yo me tomaba el 28 para venir de la FADU hasta Liniers, me bajaba en Tonelero y General Paz. Ni para ir a trabajar después. Siempre fue en forma de paseo, así que siempre fue en automóvil. Así que como que lo tuve, sí, de residencia, de trabajo, de lucha, de muchas cosas, de festejo, tiene sus cosas. Lo que le mejoraría, o que creo que ya es medio complicado, es este tema del límite. Entiendo que estos límites políticos, administrativos, desde el punto de vista físico, me parece como que habría que horizontalizarlo. Le haría dos manos más o una mano o una avenida por arriba, una autopista por arriba de la General Paz. Y de la General Paz, sí, la expandería, pero sin perjudicar esos espacios verdes. No expandiendo hacia adentro, sino expandiendo hacia afuera. Hay que construir otra General Paz, otra circunvalación para que soporte la cantidad de vehículos que transitan, porque la verdad que es muy tediosa en los horarios pico, ¿no? La única solución que podrían hacer es que hagan una avenida aérea sobre la misma, porque otra no podrían utilizar otro espacio para hacer una avenida. No habría lugar. Bueno, ¿cómo mejorar? Realmente no sé decir. Quizá pondría más árboles. Me gustaría una avenida más arbolada.
me sigo quedando con el paisaje anterior, pero entiendo que los adelantos nos llevan a que tenemos que sacrificar algunas cosas para que la avenida se ensanche y conforme a la cantidad de automóviles y tránsito que tenemos hoy en día. Lo que mejoraría es que se podría hacer varias cosas, lo que yo creo. Hay muchos autos, como dije antes, muchos vehículos, motos. O haces una General Paz paralela, superior, o la haces subterráneo, o todas las manos de ambos lados, los que van y los que vienen, que de tal hora, de las 7 hasta las 3, vayan todos para allá, para el lado del norte, para descomprimir. Entonces usar las 4 manos que van y las 4 que tenían que venir, irían todas para allá, y viceversa. Después de las 3, 4 que vengan todos en las 8 manos, para poder agilizar, porque el tema pasa de salir del centro, no se puede descomprimir el centro. A desarmar esos taludes y tener una visión más plana de esa arteria. Yo, habiendo vivido lo anterior y viendo esto, claramente me quedo con lo anterior. Sí me puedo acordar de algún tema en el levantamiento militar, como muy, muy fugaz, ya en mi memoria. Eventos, recuerdo las épocas militares, cuando se hacían los actos políticos o mandaban a cubrir el tema del tanque de Constituyente y General Paz, que se pensaba que, para nosotros los civiles, pensábamos que iba a provocar una explosión y nos iba a desaparecer del lugar. Hasta ese pensamiento se llegaba a tener en esa época con ese tanque. No, de levantamientos militares y piquetes no me acuerdo. Me acuerdo cuando el autódromo tomó contacto con la General Paz y se hizo un circuito. Hace ya muchos años de esto, no sé qué año era, no me acuerdo. Pero fue una fiesta popular. Carreras de autos, choques grandes, tiroteos. No, sí. Después, acá estaba la General Paz. Yo no podía ir a la General Paz, teníamos que ir hasta Miguelete y después ir a la General Paz. Porque acá estaba cerrado. Estaba para General Motors. Los eventos era que después, con el tiempo que empezó a haber más tránsito, era imposible moverse en la General Paz, hasta que hicieron los 3 o 4 carriles que hay según el lugar, no se podía transitar. Me acuerdo de una vez bajar en la salida del Verde y no podíamos pasar porque Nueva Chicago había llegado a primera. Y en vez de ir a, era muy gracioso, porque era así, como, claro, porque Nueva Chicago está mucho más cerca de ahí, de Alberdi. Entonces, en vez de ir a la 9 de julio, estaban en General Pasión. Sí, en principio un choque en su momento, cuando aquella General Paz, de la que hablamos al principio, de los 2 carriles, un choque que se producía en la General Paz era anular el tránsito por horas. Sí, nos ha pasado de haber chocado yendo a Aeroparque y, bueno, perdíamos el vuelo y esto. Eventos que recuerdo es choques, gente que se ha suicidado, tanto civil como policía, manifestaciones cuando estaban con este tema de hacer la General Paz nueva. Ahora estamos, vale la pena decir, ahora estamos en un conflicto en el INTI y parece ser que la gente que despidieron, el desguace de la industria y muchas cosas no importan. Lo que importa es que no cortemos la General Paz. Las inundaciones que se producían a la altura de Avenida Beiró, eso era imposible. Cuando vine acá, la verdad, compramos esta casa y una decepción total. Porque se inundaba la cuadra. Los días de lluvia acá se inundaba. Terrible. Todavía tenemos el recuerdo de la cuadra. Bueno, a mí lo que me gustó del barrio fue que yo me encontraba en provincia y capital. Entiendo capital y provincia como un continuo. Une en
cuanto a conectividad? Que uno la usa, en mi caso la uso para conectarme con Capital Federal, o sea, para mí une, no divide la General Paz. No, no, totalmente une. Es un gran paso que se ha dado. Que este límite que se crea hoy por la intervención del auto le quita esa continuidad lógica de expansión. Más allá de que sea un límite, obviamente sigue siendo un límite entre Capital y Provincia. Realmente es un límite físico muy, muy fuerte. La General Paz divide. Y General Paz divide. Cuando comenzás a manejar, te dice, acordate que la General Paz te divide lo que es capital, lo que es provincia. Que todo el mundo dice que una cosa es del lado de la General Paz y otra del otro lado. O sea, uno cruza esa frontera y es otro mundo. Como que está más abandonada la provincia de Buenos Aires. La gente es otro tipo, cambia. Porque es un abismo del lado de capital al lado de provincia. Es muy mucha la diferencia que hay entre un lado y el otro. Ya casi que no hay luces, no hay movimiento, es abismal la diferencia. Y en Capital usted conversa con la gente y es amena, trata de llevarse bien uno con el otro. Hay un, como una unión. No hay tanto odio con la gente de acá, con los de acá. La gente de provincia es más tosca, más agresiva. Divide, la gente de allá no nos quiere a los de acá. Y me quedaría al lado de Capital. Yo quiero creer que ni une ni divide, es una sola. La ciudad es mucho más grande que este límite político entre Capital y provincia. Y fue realmente un gran paso que se ha dado para unir los dos sitios. Y ya con el crecimiento urbano no hay diferencia. Y es el día de hoy que es lo que más une provincia con capital. Es cemento de ambos lados. Pero para mí es una sola.